¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Antes de comenzar este tutorial, le voy a mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Silva Rodríguez Francisco Miguel de Guadalajara, México, quien ha creado la cruz y la corona de Dante con ayuda de nuestros primeros tutoriales de este canal. Si eres nuevo suscriptor o es la primera vez que ves este contenido, te invito a explorar toda la gama de videos que tenemos. Contamos con más de 200 tutoriales para que te puedas caracterizar de tu personaje favorito con accesorios hechos por ti mismo, con materiales fáciles de conseguir y con técnicas muy sencillas. Y bien, amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar paso a paso la máscara del personaje Urokodaki del anime Demon Slayer. Espero que les guste. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Ocuparemos engrudo, papel, alambre, cinta adhesiva, foamy para moldear y también necesitaremos una banda elástica color negro. Y como primer paso vamos a realizar la base de nuestra máscara con papel y engrudo, como te lo iré mostrando. ¡Comenzamos! Y bien, amigos, para empezar este tutorial, pues también se me olvidó decirles que ocuparemos papel aluminio para cubrir el rostro de nuestro busto. Este busto lo realicé en tutoriales anteriores, por si gustan ir a verlo. Tenemos varias técnicas de cómo hacer máscaras, también se las he compartido. Tengo varios tutoriales de diferentes tipos de máscara. He ocupado incluso también mi propio rostro para poder hacer o crear alguna máscara. Pero pues esta técnica se me hace más fácil, también cubrir la parte frontal con papel aluminio. Después le vamos a poner las capas de papel y los vamos a dejar secar por algunos días. Pondremos alambre, pero todo esto lo estarás viendo paso a paso para que no pierdas detalle. Después de que se secó completamente la base de nuestra máscara, está completamente dura, vamos a recortar el exceso. O bueno, eso lo vamos a dejar al último, pero les voy a mostrar hasta dónde voy a ocupar de esta base. Y la voy a estar marcando de esta manera con nuestro plumón color azul. Porque también sobre esta marca voy a poner el alambre para que nuestra máscara quede bien rígida, que no se mueva y tenga mucha dureza para que no se deforme pues fácilmente. Entonces, de esta manera, como lo he marcado, ahí voy a poner alambre en todo el contorno y también con el mismo alambre vamos a crear lo que será la parte de la nariz, como te lo estaré mostrando. Continuamos. Como pudieron observar, le puse alambre en todo el contorno. Realicé estas dos, se podrían decir como argollitas de alambre, porque de esta forma voy a poner la banda elástica, como podrán observar al final, una de cada lado. También le dimos la forma a lo que es la nariz. Y bueno, lo voy a dejar secar nuevamente por unos días hasta que adquiera la dureza y la rigidez necesaria para que podamos seguir manipulando y vamos a ir creando cada una de las gesticulaciones de esta máscara utilizando nuestro foamy para moldear.
Bien amigos, como pudieron observar, pues pusimos el alambre en todo el contorno de nuestra máscara. Lo dejé secar, como les había mencionado, por algunos días. Y también ahorita lo que hice fue poner más alambre a la altura de la barbilla para alargar más el rostro. Y le puse algunas capas de papel. Recuerden que estas son opcionales. Entre más le pongan, mayor resistencia tendrán sus accesorios y tendrán mucha durabilidad. Posteriormente, pues utilicé nuestro foamy para moldear, para darle ya volumen y realizar las gesticulaciones del rostro. Únicamente le he dado desde la nariz hacia arriba porque pues aquí está húmedo por el engrudo y el papel. Entonces voy a dejarlo secar durante unos días y también sirve que este foamy para moldear se endurece, se seca, y voy a utilizar una lija para madera del número 100 para lijar las imperfecciones, que nos quede muy bien, y también realzar un poquito más las gesticulaciones que le he realizado con la ayuda de un lapicero, como pudieron ver. Y se pueden dar cuenta que este material de foamy para moldear, pues realmente, como su nombre lo dice, sirve para moldear bastante fácil. Por lo tanto, pues podemos crear lo que nosotros querramos. También esta técnica pues la puedes ocupar para cualquier otro tipo de máscara. Si eres ya uno de mis seguidores de hace tiempo, pues estas técnicas probablemente ya las domines, incluso pues me puedes superar. Entonces pues ya depende de cada uno de nosotros el empeño, el tiempo y la dedicación que le pongamos a crear cada uno de nuestros accesorios. Continuamos. Bien amigos, de esta manera hemos terminado cada uno de los detalles de la máscara de Urokodaki. Le puse por último algunas capas de papel. Recuerden que estas son opcionales. Entre más le pongan, mayor resistencia tendrá su accesorio. Hasta este paso lo pueden dejar ustedes. Sin embargo, yo lo voy a hacer a otro nivel, como lo he realizado en algunas máscaras, como son la máscara de Diablo, la máscara de Tlaloc, la máscara de Mictlantecuhtli. Y así en cada uno de los tutoriales que puedes ver en mi canal que he subido anteriormente, pues puedes ver que he utilizado las mismas técnicas. Ahorita lo siguiente que realizaré es dejarla secar por completo. Voy a lijar algunas imperfecciones, pero también le voy a poner plastilina epóxica en algunas partes y voy a utilizar rellenador plástico para darle mayor textura a lo que son las cejas, el bigote, la barba, como lo estarán observando. Sin embargo, si a ustedes se les dificulta hacer el siguiente paso, lo pueden dejar hasta aquí y únicamente pintarlo
como paso final, pero pues eso lo verás más adelante. Continuamos. Bien amigos, pues de esta manera terminamos cada uno de los detalles de la máscara de Urokodaki. Recuerden que este último paso de ponerle plastilina epóxica y rellenador plástico no es necesario. Únicamente, si lo quieres realizar de esta manera, pues sigue los pasos como yo lo hice. El rellenador plástico se utiliza con la base principal de este material y únicamente le pones un poco de catalizador para que endurezca. Y la plastilina epóxica pues es el mismo procedimiento. Lo dejé secar y posteriormente lijé con una lija para madera del número 100 para perfeccionar la superficie, y lo que quiero que resalte de manera rústica pues es la barba, el bigote, las cejas, y así nos ha quedado. Entonces vamos a realizar ahora sí nuestro último paso, que será pintarla. Para eso ocuparemos aerosol color negro. Vamos a necesitar pinturas acrílicas de color rojo. Estos voy a ocupar dos tonos distintos, uno más claro y otro más oscuro. Y también necesitamos una pintura acrílica, ya sea blanca o color beige, la que tengas disponible en tu casa. Continuamos. Bien amigos, finalmente de esta manera hemos terminado la máscara del personaje Urokodaki. Espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan realizar la suya desde la comodidad de su casa. Por último, lo que hice fue coser estas cintas. En un principio les había dicho que íbamos a utilizar una cinta o una banda elástica color negra. Sin embargo, pues viendo ya bien esta máscara, observé que tenía cintas que se amarraban en la parte de atrás, y así lo hicimos. Y bien amigos, recuerden que si les gustó este video, regálenos un like, suscríbanse, comenten, compartan y no se pierdan nuestros próximos tutoriales. Hasta la próxima.